Pues yo desde el momento en que escuché este tema por parte del presidente municipal, yo me preocupé. La verdad es que armar a una persona no es solo decir, tiene el derecho constitucional de tener un arma en su casa. No, implica una responsabilidad, implica una preparación, implica hasta medidas de seguridad. Yo la verdad nunca estuve ni estoy de acuerdo en esto. No sé cómo vaya. Yo he platicado en varias ocasiones con la Comisión de Seguridad Pública, con los compañeros diputados, y yo les pido que dialoguen con el alcalde y que entienda que no es la manera. No hay comunicación, yo he hecho algunas declaraciones y pues obviamente en los grupos con los que tengo comunicación de mi distrito hemos planteado el tema de que no podemos permitirlo y que no es por supuesto una salida. Por supuesto que sería una masacre y además es muy peligroso que tú tengas en tu casa un arma cuando no sabes y no conoces las medidas de seguridad, cuando no conoces lo peligroso que puede ser, no para ti como responsable del hogar, sino para luego los niños o los menores de edad.